A ver, cuéntame, ¿qué es lo que has estado analizando las últimas horas? Pues mira, el tema interesante es Greg Abbott. Ahorita vamos a hablar de él y de cómo está jugando las cartas. Un asunto que ya hizo de la misma manera anteriormente, pero antes quería yo comentarte que le está saliendo, y estábamos viendo ayer, que está saliendo muy caro a Donald Trump el haber incitado a sus seguidores a tomar el Capitolio, este tema del que hablamos tantas veces, porque pues ya sabemos que con eso pues perdió Facebook, perdió su Instagram, que es lo más valioso para él, el Twitter también lo perdió, pero también perdió varios jugosos contratos en Nueva York. Esto ya lo había dicho el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ya lo había anunciado, que no le iban a renovar, que no le iban a dar nuevos. Sí. Nada más para recordar lo que decía Bill de Blasio, y ahorita vamos a decir qué es lo nuevo de esta historia. A ver. So we will no longer be doing any business at all. By the contract language, we have the right to terminate contracts, obviously, if a criminal act has been committed, and a criminal act has been committed. So goodbye to the Trump organization. We're not doing any business with you. No vamos a hacer ningún tipo de negocio contigo. Adiós a toda la organización de Donald Trump, y aquí no estás bienvenido, no eres bienvenido. Sí, eso le decían. Fíjate, la que era su ciudad, o sea, el magnate de Nueva York, que lo vio crecer, era casi casi el dueño. Pero ahí bueno, empezó su carrera. Claro, ahí empezó su carrera. Ahí empezó todo para él, y ahí se hizo. Era su hometown, era su lugar de, digamos, de lo que fue el principio de sus glorias, cuando en aquella entrevista muy de joven decía, bueno, y si no fueras empresario, ¿qué serías? Sería yo presidente de los Estados Unidos, y mira lo que son las cosas, le salió. Sí, el rey de Manhattan en ese entonces. Sí. Pero bueno, ahora lo nuevo es que dice que a raíz de lo que está diciendo Bill de Blasio, pues va a demandar a la ciudad de Nueva York por esto. Está furioso contra el alcalde Bill de Blasio, que sí eran jugosos sus negocios, porque fíjate lo que estaba operando la organización Trump. El carrusel del Central Park lo operaban, ahí tenían un contrato. Las pistas de patinaje de Central Park también. Un campo de golf, el Ferry Point en el Bronx. Y todo esto le daba al año 17 millones de dólares de utilidad a Donald Trump. Entonces ahora le dicen, ninguno de estos contratos te vamos a renovar. Y eso ya no va a ser para ti. Entonces vamos a ver si procede o no esta demanda de Donald Trump a la ciudad de Nueva York.